imaginar, hacer una imagen. Yo no soy fotógrafo, yo creo que yo soy un imaginista. La imagen es la realidad, nuestra realidad. No creemos a la realidad, ma creemos a la realidad solamente cuando es filtrada por la comunicación. La comunicación, la más importante, es la foto. La fotografía es fantástica porque es en el silencio. Es la única arte de comunicación que se mira en silencio. Seguramente una vez tenemos la pintura, la escultura, pero hoy hay solamente la fotografía. Es la única arte veramente moderna. Tú es confrontado con tu conciencia en frente a una imagen que no se mueve. Todo puede fotografar. Ma lo que hace la diferencia es la visión personal, el sentido. Ma non mi interessa la fotografia in sí misma. La cosa che detesto la fotografia sono le macchine fotografiche. Non mi interessa la manipolazione. Tutta manipolazione sono un pentimento. Tutto ciò che accade in Photoshop significa che hanno una colpa. E non mi interessa también la virtuosità del fotografo in blanco e negro, il ciel negro, la nuvola bianca, la tragedia della foto. Non mi interessa il virtuosismo, il provare di fare con che sia strano. No, no. Il mio sistema è detrazione. Detrazione. Detrar. Hasta è so simple. Sì, simple è molto complicato. Por mí es un sistema de imaginar lo que pienso. No me interesa el público, no voglio cambiar, no quiero cambiar el mundo. No, hago solamente lo que pienso yo debo hacer. ¿Cómo puedo imaginar hacer una imagen de lo que se pasa hoy en el mundo? Yo no creo que nosotros somos bastante culturales. Somos una categoría bastante ignorante. Me pregunto siempre, ¿son los fotógrafos bastante educados para hacer solo este mestiere? Ser el testimonio de su loro tiempo. No puede utilizar la tecnología y pensar al futuro, imaginar el futuro. Para imaginar debe ser solo. Tú, la tua sensibilidad, tu inteligencia, tu voluntad, tu pasión, tu energía. Toda mi foto ahora, en este momento, te miren. Todos juntos. E te miren, non sono allá per essere mirato. E hay una gran differenza quando fotografia qualcuno che si pone così e qualcuno che te mira. E non è facile fotografare qualcuno che ti mira perché no, in fronte a una camera nessuno mira. Sono là per essere mirato, esa è la ragione perché tutto. Allora, non sono fotogenico. Non hai una cosa. È assurdo. Siamo tutti fotogenici. Ma non è il problema essere fotogenici. Essere di. Hai fotografare e essere fotografato. Tutto questo nos fotografan. Viajando nel mondo e fotografando il pueblo, alcuni mi dicono. Me han dicho, no me puede fotografar porque me robar la alma. Es muy
interessante saper che Joe può rubare l'alma, no? Come fotografo. E Joe ha impiegato a fotografare la gente dicendo: non mi interessa chi è questo tipo, ma io voglio sapere el que pensa, lo que él piensa de nosotros. Tú pones alguno enfrente, y tú ves si él te está mirando o él la puede ser mirado. Hay un piccolo diferencia. Y cuando él te mira, hay una cualquier que sale del interior del hombre. Mi interessa solamente este, tutto il resto non mi interessa. Questa forza ha un contorno estetico, sono vestito così, ha un cappellito, un sombrerito, ma lo che mi interessa è l'aria, l'alma, si dice, no? Diciamo alma, può comprendersi. Este aire umano, esa es la razón, porque todos miran esta exposición y son un poco, son tocati en cualquier parte. Esta es la razón. No hay explicación, no es forma, no es estética. Todo lo que se ferma la estética, la composición, el color, el arte, la moda, es mediocre. El único fin del arte es la condición humana. Si usted mira la grande obra de pintura del Renacimiento, es moderno también, toda es condición humana. Pollock, Velázquez, el grito de Munch, todo. Miró, es condición humana. Allora, la foto, la imagen, sono al servizio di un, diciamo, un mercato, di un poder. Una vez estuve el poder de la iglesia, Michelangelo pintaba por la iglesia. La comunicación es al servicio de la política, ¿eh? Y ahora hay el poder de la producción industrial, ¿eh? Toda la fotografía utilizada por esto, o a servicio de una comunicación que la llaman de cultura, ma la cultura es siempre mercado. Todo el marketing. Marketing ha creado una grande dificultad al arte. La civilización es condicionada por un mercado. Già non ha un problema col mercato, devi affrontare il mercato. Il 98% de lo che nos conocemos, nos conocemos perché hemos visto una imagen. Jamás trabajó con una agencia de publicidad, no es posible hacer cualquier buen trabajo con ellas. Todo lo que haya que hacer con marketing, cuando hay una dependencia al marketing, es mediocridad. Todo lo que es comunicación es publicidad. La guerra es comunicación. Todo es comunicación. Y cuando la comunicación arriba a un nivel de calidad alta, se llama arte. No creo en el artista que yo solitario, que crea solo por su mismo. El artista solo por sí mismo es un segaiolo, masturbador. Utilizo la fotografía, el medio fotográfico, por mostrar a los otros lo que veo. Lo que me interesa es ser testimonio de mi tiempo. Hago solo simplemente lo que sentía de hacer. No puede ser mejor de lo que soy. Yo no soy fotógrafo, yo creo que yo soy un imaginista. No debo captar alguna imagen. Yo soy una imagen.